Amigos, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Aquí estamos una vez más para le traigo otra tareita hoy. Este merenguito sí es medio bravo. Merenguito no, merengote. Este merengue es un poquito bravo porque va picado todo el tiempo. El acordeón va picado todo el tiempo, sellado desde que comienza hasta que termina, como el quien dice, porque solamente el descanso lo tiene de la picada ya en el mambo, cuando uno le entra el mambo ya para finalizar el tema. Recuerden suscribirse al canal, activando la campanita ahí para que le llegue las notificaciones desde que subo un video, y también dándole me gusta. Así que ya lo saben, con el tema que vamos hoy. Este tema se titula Anselma. Este tema Anselma, un merengue bravo. Este merenguito es bravo, pero yo se lo voy a tocar lo más suave posible para que ustedes lo puedan entender y se lo puedan aprender. Vamos entonces encima, vamos a explicarle cómo es que comienza el tema. Comienza, por ejemplo, comienza aquí. Veré. Hace lo mismo otra vez. De arriba otra vez. Thank you.
triste será sin Anselma. Lo mismo otra vez. Thank you.
Termina. Esa es una de las terminaciones de los merengues tradicionales. Ahí tienen el tema Anselma, así que vamos a fajarnos con ese tema Anselma, merengue de línea, merengue bravo, como le dicen los seguidores de la música típica, merengue bravo, merengue por la raya. Señores, muchas bendiciones para todos. Espero que este video les sirva de mucho, que se lo puedan aprender. Y nos vemos en una próxima ocasión. Así que muchas bendiciones. Bye bye. Hasta la próxima.